amigos, soy Jet del blog de Jet.com. Estamos transmitiendo hoy directo desde World Cyber Games México 2012, un torneo que busca encontrar a los dignos representantes para que compitan en la gran final mundial de China. Amigos, acompáñenme, tenemos muchas entrevistas, reportajes, tenemos gente de FIFA, StarCraft, el organizador Augusto, no se vayan, síganme en blog de Jet.com. Los World Cyber Games, o más conocidos como WCG, es un torneo que se celebra a nivel mundial, en donde compiten ciberatletas de alto rendimiento mediante el uso de la red y sus interfaces, lo que en el medio se conoce como eSports. De una forma más simple, se puede decir que WCG son las Olimpiadas Cibernéticas, en las que más de 1 millón de gamers o jugadores de todo el planeta se reúnen para competir y decidir quién será el nuevo campeón mundial. Para conocer más acerca de WCG, tuve la oportunidad de entrevistar a Augusto Zapata, partner de Samsung en la organización de WCG México. Hola amigos, soy Jess, estoy con Augusto Zapata de Gaming Service. Augusto, platíquenos de esta experiencia. Bueno, estamos muy contentos de haber llenado las expectativas de World Cyber Games México 2012. Ha sido un esfuerzo muy fuerte por parte de las marcas oficiadoras como es Samsung, y adicionalmente otras marcas como Nvidia, ECS, Kingston, Cooler Master, que están todas unidas para apoyar al gamer mexicano y ayudarnos a encontrar a nuestros representantes que nos van a llevar los colores mexicanos en China, exacto, en Kunshan, en China, el 28, 29 de noviembre. Oye, muchos gamers me preguntaron antes de venir, que tenía que preguntarte, ¿por qué juegos como Dota, League of Legends no van a jugar a la Nacional de China? Es una respuesta muy, una pregunta muy interesante y con una respuesta muy simple. El tema de League of Legends, nosotros teníamos toda la intención, pero el Comité Internacional de World Cyber Games decidió retirarlo y ponerlo Dota 2. Ahora, si hacemos una comparativa, por ejemplo, de Dota 2, que actualmente tiene hasta este instante 5 equipos, contra League of Legends, que lleva un 19, creo que hay una diferencia numérica importante. La idea no solamente es llevar al mejor, sino más representativo. Entonces, la comunidad de Dota 2 en este país aún está todavía en crecimiento. Esperamos que para el próximo año, sea cual sea el MOBA, esté bastante maduro para poderlo llevar a China y representar a México. Perfecto. Y nos hablas un poquito de las estadísticas. ¿Qué tan difícil fue hacer la logística de este evento? Bueno, llevamos un montaje de 2 días, interrumpido, 48 horas continuas. Tenemos más de 40 equipos Samsung en funcionamiento, laptops, monitores, tenemos tablets, tenemos notes. Estamos hablando de más de 100 megas de internet que estamos consumiendo aquí. Adicionalmente, los otros anunciadores, como es el caso de Nvidia, están mostrando pantallas en 3D, están mostrando GTX 690 que tiene más de 3.000 núcleos, para que tengas una idea. Y la expectativa actual de participantes ya va por los 400. Sabemos que va a crecer en estos días, o en el torneo, por ejemplo, King of Fighters, que es la sensación aquí. O sea, tenemos ya más de 50 inscritos y no va a parar. Oye, por último, ¿por qué las clasificatorias que eran ciudades más importantes como Guadalajara y Monterrey, y todo se hizo aquí en México? Había muchos gamers que decían que, bueno, era muy difícil pagar ellos o venir y seguir con su carrera. Es una muy buena pregunta. El tema de las clasificatorias regionales pasó simplemente por un tema de disposición de tiempo. Claro que el Comité Internacional aprobó los juegos a última hora, entonces no es fácil tener México, es difícil tener una final. ¿Cómo hubiera sido planear todo eso? Sin embargo, somos conscientes que México es un país muy grande que necesita regionales. Lo vamos a hacer el próximo año. Este año ha sido el primer año donde iniciamos como Strategic Partner, porque estamos recién entrando al mercado luego de otra empresa que no funcionamos durante un buen tiempo y queremos crecer a todos los mismos estados. El próximo año, frente por sí, clasificatorias no solamente en Guadalajara y Monterrey, sino vamos a ir hasta Mérida, a qué sé yo, hasta quiero saber unas empresas que están. Yo me tiene que ir a la reportera oficial. En México tenemos a programadores muy talentosos que nos representarán en la gran final en China. Tuve la oportunidad de platicar con uno de los favoritos, Team Racing por StarCraft e Iron de FIFA. Hola amigos, ya nuevamente estamos con Team Racing, que es el favorito de muchos, para ser principal para China. El año pasado no pensé que me fue muy mal, porque me lo pasamos, pero me he preparado este año a ver cómo me va. Oye, pero en el torneo de Samsung fue muy bien, ¿no? Ah, sí. Top 3, para esta la racha que tenías con el Samsung. Sí, te gané
jugadores mexicanos es muy diferente. Y de pronto, oye, ¿qué crees que le hagan falta a los programas mexicanos para igualarse con los coreanos? Jugar unas 15 horas diarias, más o menos. No, oye, yo sé muy bien que tú pagas muchas horas al día, ¿no? Sí, pero pues los coreanos sí. No, personas que atrás cuando juegan atrás les dicen que están haciendo mal y los apoyan. Y pues aquí uno solo. Jim, ¿cómo ves? Está difícil clasificar para China. Pues va a estar complicado porque es eliminación directa. O sea, pierdes un juego y ya estás eliminado. No hay. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves la organización de los este año? Ah, está muy bien. Nada que ver. Ya había pasado este cambio. Oye, Jim, coméntanos rápido de la MLG. ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste la participación de Flash, de Light? Pues Flash aún no está al 100% jugado. Acaba de migrar. Sí, pero está avanzando muy rápidamente. Está avanzando muy rápido de nivel. Y a Light, pues ahorita no está dando muchos resultados. Oye, pero no me late como hay mejores, no siempre que gana es el mejor, para ser el mejor tienes que constancia, como en mi sí, aunque ahorita no gana nada, se me sigue siendo el mejor jugador del mundo. Perfecto, pues mucha suerte, Jim, esperamos verte en muchos más torneos y que seas un gran pro mexicano. Gracias. ¿Qué tal, amigos de Leo Pillet? Estamos en WCG. Estamos con Jim, más conocido como Iron, que es favorita de México, para irse a jugar a China y representarlo con FIFA. Platícanos de la experiencia. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues este es muy, muy importante aquí en la comunidad de todos los medios. Pues, el evento más importante del año. Y qué mejor para representar a México. Perfecto, oye, ¿qué te vas a tener de Brasil? Sí, el mes pasado, bueno, el mes de semana tuve la oportunidad de quedar finalista en un torneo de la Coca PlayStation. Entonces participo para allá así en este mes también. Platícanos rápido de que tu familia. Sí, bueno, ya es una comunidad que está siendo más grande, me han apoyado en todo lo que han podido. Estoy muy agradecido con ellos. Hemos participado en torneos ya en Nueva York, hemos ido a Dubai, hemos estado casi ya dándole vueltas un poquito al mundo, pero sí, muy, muy agradecido por la familia de Casal. Oye, ¿y cómo ibas a visitar de Chile? ¿Cómo ves la competencia de este torneo? La competencia de aquí en México siempre ha sido muy, muy importante, siempre es el mayor, FIFA tiene el mayor auge en los gamers, hay mucha gente que juega y juega muy bien. Entonces, vamos a intentar hacer lo posible para poder llevarnos el boleto para Chile. Pues mucha suerte, Iron, más conocido del equipo Quetzal. Estamos en el WCG. Gracias, un saludo para el Blog de Yes. Amigos, muchas gracias por acompañarme en World Cyber Games México. Soy Yes, por favor, los espero. Visiten mi blog, elblogdeyes.com. Síganme por Facebook, Jessica J. o por Twitter, Yes_estaloca. Por favor, síganme visitando, no se olviden, compartan el video, léanme. Gracias.